Buenas tardes, bienvenidos a la que es la mejor competición continental del mundo, la VCT de EMEA, en la que tenemos equipos como G2, como Guild, con Mixwell y con Lamenta a bordo, capitaneando los equipos, pero también tenemos al Fnatic de Nikita, de nuestro querido Sergio, y también al Team Liquid del Bicho, que es el equipo que va a jugar a continuación, haciéndolo contra BBL, los turcos, más conocidos por hacer el Valorant Ilusión, el Valorant Champagne, el Valorant Olimpo, ganando a Navi en la jornada inaugural. Y para vivir este partido voy a tener conmigo a Blaze. Blaze, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues con muchas ganitas de este primer partido para inaugurar este día de viernes, los viernes que son un poquito menos viernes con este, bueno, son un poquito más viernes porque nos gustan los viernes, con esta competición internacional, con esta VCTMA. Y bueno, como tú bien decías, ¿no? Partido que enfrenta a los que quedaron en esa tercera posición. El split pasado por parte de BBL y pasó, bueno, Team Liquid en esa primera posición, ¿no? Así que, sí. Bueno, perdón, eso están ahora mismo en primera posición empatados con esa primera victoria tras las de la vez pasada. Así que veremos cuál de los dos acaba mordiendo el polvo y le cede, ¿no? Ese 2-0 a su contrincante. A ver, sobre el papel, Team Liquid debería pasearse hoy contra BBL. Un BBL que en la primera jornada... Es verdad que consiguió la victoria a pesar de no ser favoritos. Todo el mundo ponía a Navi como a priori favorito en ese encuentro, pero los turcos consiguieron llevarse el encuentro y ponerse con una victoria que al menos les da un poco más de aire para intentar no quedar en última posición, porque no nos vamos a engañar. Ese duelo era el duelo directo por el pozo del grupo, el BBL contra Navi, y BBL consiguió ganarlo, eso sí, sufriendo muchísimo, sobre todo en el mapa de Icebox, en el que Navi pudo haber cerrado el partido 2-0, pero bueno, se sintieron un poco Arctic Gaming, ¿no? Un poco pecho fríos, y decidieron darle un poco de vida al equipo de BBL, que al final en Fracture consiguieron llevarse la victoria. Team Liquid, por el contrario, muy sólido, muy fuerte, o al menos eso es lo que apareció, porque Big no terminó de convencer, no terminó de aparecer. El renovado Big con Musashi en sus filas no terminó de aparecer y no jugó para nada bien contra un Team Liquid que consiguió vencer por 2-0. Veremos qué versión de ambos conjuntos vamos a ver y qué versión tendremos, sobre todo, de las dos grandes estrellas de los dos equipos. En el lado de Team Liquid, Scream. En el lado de BBL, Qtioner, gran estrella, gran MVP de la primera jornada, Blaze. Efectivamente, y es que, bueno, comentabas un poquito ese encuentro. En general sí que es cierto que Big se quedó un poquito atrás, no se sentía quizás tan parejo, sobre todo empezando en el Icebox. De hecho, estuve narrando el partido y comentábamos precisamente en ese mapa de Icebox era la mejor oportunidad para Big de conseguir el primer mapa, intentar pelearlo de cara a llegar a ese tercero, que hubiese sido el mapa de Aztec, pero es que les metieron un 13-5 y de hecho sacando la Fade, ¿no? Solkas, que nos sorprendía con el nuevo agente de Valorant, y la verdad que lo hizo a las mil maravillas. Sí que es cierto que queda un poquito botón fragget, pero bueno, en general yo creo que en cuanto a gestión de utilidades y demás fue bastante curioso, sobre todo porque estamos viendo que se está popularizando en este mapa de Icebox para poder combarlo también, utilizar ese apresar, ese chupo, ¿no?, que tiene la Fade, para combarlo con las balas de pinturas de Raze y demás. Sí, de hecho, la Fade, que la veíamos por primera vez el fin de semana pasado en la VCT, no terminó de convencer mucho porque gran parte de los equipos que la quisieron jugar perdieron. El único que consiguió llevarse la victoria fue Team Liquid. Y la única victoria que yo he casteado fue la de Rebels el otro día en Ascent, con Bokashu como portador de la Fade. Y aquí tenemos la elección de los agentes, la prioridad de los equipos en la elección de según qué agentes. Y si vemos a Chamber número uno destacadísimo, también tenemos dos agentes en el olvido. Uno es Fénix, que bueno, este ya no aparece desde hace un año, pero Sky, que era un personaje que con la dupla de dúo iniciador venía siendo el acompañante perfecto de Sova, ahora mismo está totalmente desaparecida. Efectivamente, y es que, bueno, el agente que sustituye en este caso en esas compos de doble iniciador, como tú bien dices, ahora mismo es el Keyo, que sí. Bueno, recibió una serie de buffs, recordamos que ahora la flash se escucha menos, muchos otros cambios, que lógicamente también facilitaron la incorporación a la plantilla de agentes. De hecho, también destacar cómo se encuentra ahora mismo Jet, que sí que es cierto que se sigue jugando, de hecho depende de la región, se juega un poquito más, un poquito menos, pero lo cierto es que ha perdido bastante popularidad y lógicamente el registro
lo que necesitas para poder jugarla, ha cambiado un poquito, ¿no? Ahora tienes que intentar pensar o anticiparte un poquito más a las jugadas, obviamente, porque ahora tienes que cargar ese dash antes de poder utilizarlo. Y parece bastante simbólico, ya no solo que Reis esté por encima de ella en cuanto a Pickred, que parece bastante lógico, pero incluso Bridge, que estaba por delante, ¿no? De hecho, ya hemos visto, ¿no?, en ese mismo gráfico, que ahora mismo el duelista prioritario es Reis. En caso de que haya un duelista como tal, es Reis. Sí que es verdad que el Chamber cumple esa función, ¿no?, de duelista disfrazado de centinela que hemos comentado muchas veces. Sí. Hablando de agentes y hablando de Jett nerfeada, hay una persona que está haciendo watch party de este fin de semana de la VCT, el bueno de Orkus, Jett Player, que supongo que ahora mismo estará sufriendo, no por tener la watch party, sino esto lo estarás disfrutando, sino por el hecho de que le hayan nerfeado su agente de confort. Así que un beso, un saludo a Orkus, a Jota y a Nara, que le están acompañando en el día de hoy en su streaming, y a toda la gente que les está viendo y nos está siguiendo. Dicho esto, vamos a ver cómo van la clasificación de los grupos. Ambos grupos, ¿cómo están a esta hora de la tarde, antes de que arranque la segunda jornada? Porque tenemos el grupo A, liderado por Aizen, Fnatic y G2, que ambos, bueno, los tres, consiguieron llevarse la victoria en el partido inaugural. Y en el grupo B, sorprende, porque tenemos duelo de líderes, ¿no? Los dos equipos que se van a enfrentar ahora. BBL liderando el grupo, Team Liquid segundo y tercero Guild. Y bueno, pues más atrás, pues los equipos que perdieron la semana inaugural, Master 3 Champions, Big y Natus Vincere, que cierran ese grupo. Así que hoy vamos a ver cómo uno de los dos equipos, BBL o Team Liquid, baja un peldaño en la clasificación. Un partido en el que ya hemos dicho al principio que debería ser a priori facilito para Team Liquid, y así queda reflejado en las predicciones, porque todos creemos que va a ganar Team Liquid, menos Emma, que ella se solidariza, ¿no?, con los... con la gente a priori no favorita y les quiere dar su voto de confianza. Pues veremos si acaba siendo la 300 de IQ en las predicciones del día de hoy, al menos para este primer partido. De momento el resto, que sí que es cierto que, como tú bien dices, pues el voto que iba un poquito para Team Liquid, a priori que deberían de ser los favoritos. Pero bueno, un poquito más que decir antes de ver los protagonistas de este partido, ya que vamos a ver las alineaciones. Ahí está, la alineación de Team Liquid, ya conocida por todos, con Link, Soulcast, los dos jugadores más discutidos a priori del quinteto, Scream como capitán, su hermanito Nivera, y cerrando el elenco, Jumpy el finlandés, que bueno, ya se ha rumoreado muchas veces que tal vez a partir de octubre, cuando se acabe su contrato con Team Liquid, vuelva al CSGO. Pero por el momento, obviamente, con el contrato en vigor, va a seguir en las filas de Team Liquid compitiendo en el conjunto, bueno, en el juego de Valorant. Y en el lado opuesto, BBL con Paura, Aslan Foreshadow, se va a quedar en Aslan, I'm DLL, Kutioner y Turco, los cinco protagonistas del conjunto otomano, que hoy van a buscar dar la sorpresa contra Team Liquid. Efectivamente, veremos si consiguen sorprender o no. De hecho, dentro de poquito que tendremos esa selección de agentes y demás, pero a priori, antes de hacer ningún tipo de spoiler, ¿quién crees que debería de partir con ventaja? Bueno, ya lógicamente has votado por Liquid, pero en cuanto a mapas y demás, ¿quién crees que podría tener un poquito más de ventaja en algunos mapas? Mira, si se juega... Yo es que tengo dos mapas que creo que se van a jugar muy claros, que son el Fracture y el Split. Creo que en el Fracture tiene ligera ventaja BBL, por el último precedente que tenemos de Team Liquid, mientras que en el Split pongo más como favorito a Team Liquid. De hecho, mira, pues fíjate, justo decía eso, y son los dos primeros mapas que se van a ver. Fracture, elección de BBL, intuyo, y el Split, elección de Team Liquid. En caso de llegar al tercer mapa, en el Decider, vamos a irnos a Icebox. Es un mapa que hasta el momento era de elección primordial para los turcos. Team Liquid lo jugaba, pero cuidado, porque en caso de Decider repartido se podría complicar para Team Liquid. Efectivamente, y bueno, veremos, porque si se acaba complicando, pues Emma, que ya lo tenía un poquito en mente, ¿no?, que podía suceder esto. De todas formas, sí que es cierto que el mapa de Icebox que jugó el conjunto de Team Liquid contra Big, lo comentábamos antes, bastante, bastante superiores. Es cierto que BBL vienen bastante fuertes y quedaron colistas, ¿no?, Big en la temporada pasada de esta VCT EMEA. Así que veremos, en el caso de que lleguen a ese mapa de Icebox y pueden pelearlo bastante más o incluso llevárselo. En mi opinión, viendo también un poquito los mapas, debería ser un 2-1 a favor de Liquid, o incluso igual hasta me la juego
y te digo que 2-0, porque sí que es cierto que el mapa de Fracture contra el conjunto de Zeta, pichín pichán, o sea, los japoneses supieron sí. jugar muy bien, bastante tal, pero contra Crew consiguieron una victoria bastante sólida y en general me estaba gustando cómo planteaban este mapa. La cosa es que el equipo de Crew en general no dio una muestra muy convincente en lo que viene siendo la Masters de Reykjavik. En cambio, ZTVision sí. Y comparando equipos, ZTVision acabó siendo mostrándose mejor conjunto que Crew, al menos en la Masters. Y yo me quedo más con el registro mostrado contra los nipones, ¿no? Que fue una paliza antológica que le pegaron ZTVision a Team Liquid, en el que fue, por cierto, así como dato, el último partido de Sliggy como coach de Team Liquid. Esa derrota contra ZTVision que les apeó de la primera competición mundial del año. Ya tenemos los agentes y tenemos al Nano para Cutioner. Y en el lado de Team Liquid, pues no tenemos Nano, tenemos Raze y tenemos Sky, que decíamos que estaba desaparecida en combate en las composiciones. Pues mira, aparece ahora en manos de Team Liquid. Efectivamente, cambio de composición radical por parte del conjunto de Liquid, porque la última vez que les vimos, pues estábamos comentando, ¿no?, que era en la Masters, que jugaban el Breach, Brimstone, Chamber, Jet y Nano. Y el Nano, efectivamente, la Neon, con ese doble duelista, pero esta vez han cambiado bastante registro. Van a jugar un Cypher, como hemos visto, también la Raze, lo cual a mí me gusta bastante de cara a este mapa. Sí. De hecho, antes de la incorporación y de Neon y demás, siempre comentaba que para este mapa me gustaba bastante porque puedo aprovechar mucho los cuellos de botellas, también hacer esas jugadas agresivas que nos tiene acostumbrados. Y el Boombot en este mapa tiene spots bastante positivos para poder recopilar información. Así que me parece muy buen pick, teniendo en cuenta también que ya no puedes abusar la Jet de la misma forma que lo hacías antes en el bando defensor y demás. Y por otro lado, no recuerdo qué otro agente más, pero creo que había algún cambio más. Pero en general los más importantes la Sky, ¿no? Son esa Raze y la... Eso sí, la Sky, como tú comentabas. La Sky, que a mí un iniciador de este estilo un poco más pasivo, como son Sky, como son Sova, no me terminan de convencer en el mapa de Fracture. A mí personalmente, porque yo el Fracture lo veo como un mapa de mucha agresión, de mucho dominio inicial de la ronda para cerrar huecos, y el Sova y la Sky para mí son agentes de un poco más de chill, que no te puedan comer del tirón nada más empezar la ronda. Entonces no me termina de convencer. Veremos, a lo mejor ahora me sorprende y el jugador que esté jugando con Sky, que diría que era Soulcast, se hace el mejor mapa de su vida, ¿no? Pero así a priori, a primer vistazo, no me termina de convencer la Sky en este mapa de Fracture. Sea como sea, vamos a salir de dudas en breves momentos, porque Blaze, la ronda de pistolas, va a empezar. Efectivamente, va a comenzar, y de hecho va a comenzar en stack directo hacia este side B, lógicamente como punta de lanza Cushioner, ¿no? Así que veremos cómo lo quieren plantear. Tres integrantes también en la zona norte del mapa para recopilar el orbe, pero les acaban de escuchar y el asedio que será en unos escasos segunditos. Pues vamos a ver, porque llega ya el pasillo a la muerte de Cushioner para intentar generar el primer espacio. Viene corriendo, va a tratar de derrapar y ¡pam! Directamente para el suelo, porque Scream le vuela la cabeza. La primera para el bicho, que empieza entonado. Quiere la segunda, la consigue el belga. ¡Otra triple para Scream! Link que la apoya, 4K del bicho. La quinta es para el calvito. Ronda de pistolas desde la defensa de Team Liquid. Vaya rondaza que se acaba de sacar el belga, consiguiendo una 4K ya de buenas a primeras. Está tan solo 3 orbes de Radenita O'Higgins de conseguir ese cierratelones. Y oye, a este paso lo puede sacar para esa ronda bonus contra Arma Tier 1 del conjunto de BBL. Y esto que podría ser preocupante, preocupante para los turcos. Aún así, primera ronda, tampoco vamos a llevarnos las manos a la cabeza ya de cara a la segunda ronda. Aunque sí que es cierto que partirán, lógicamente, con esa ventaja armamentística. De nuevo, desde la zona norte del mapa ahora, cambiando un poquito, pero siguen en ese... Bueno, conquistando la zona de antena. De hecho, van a destrozar el cable de Nibera. Por lo tanto, ahora, después de presionar un poquito esta zona, se vuelven a juntar y se orientan para poder reincidir en el 6 de B. De momento, en esta ronda eco, BBL, que se lo está tomando con ligera calma. Intentan buscar el primer contacto en la antena, pero ya se han movido hacia Arcade, también en aguas, para buscar ese split en el punto de B.
Llega al pusheo de Jampi cerrando mucho mapa. El bueno de Jampi, el finlandés, que se va a encontrar con Paura, que no va a limpiar la parte trasera de la caja y va a ser el primero en caer. La open que la firma Team Liquid. Llega de nuevo el nano derrapando, a ver si consigue entrar. Se interna en Smoke, va a jugar inmerso en él. Saca la triple Jampi, 4K del finlandés, y es una replay de la ronda de pistolas, porque hay un 4K del jugador de Team Liquid y la quinta que la firma uno de sus compañeros. En esta ocasión, Jampi, el protagonista de la segunda. Y bonito, ¿no? Como lo hacía Elias Olkonen, que aquí vemos, ¿no? Cómo se acaba la primera baja sobre Paura, que no chequeaba esa zona. Finalmente querían entrar en tromba, pero le recibía con los brazos abiertos, conseguía la 4K. Y Sulkas, el británico, que conseguía también sacar la última. Por lo tanto, las dos primeras rondas que han sido conseguidas sin ningún tipo de contratiempo. Y ahora sí, llega a la ronda bonus contra Armas Tier 1. Una pena que Skrin haya podido sacar algún tipo de baja para estar más cerca de la definitiva, porque podría haber sido clave, como te anticipaba, la ronda de pipas, pero de cara a la ronda de Armas Tier 1, de cara a la siguiente, seguramente estén bastante más cerca. Y ojo a esta micro, que ya la hemos visto más de una vez a lo largo de, bueno, desde que ha salido el Fracture, la falla de Bridge, el pozo gravitatorio de Astra y las balas de pintura de Raze. La micro para limpiar la primera cometida del equipo atacante. En esta ocasión no ha surgido efecto porque no ha habido daño en las filas de BBL, que sigue intentando aproximarse al punto de A, y la rotación prácticamente ya está siendo efectiva. Efectivamente, de hecho, cuidado porque Team Liquid que se lo huele, tres integrantes ya orientados para poder hacer esas labores de Stronghold. Llega la baliza, Turco que acaba piqueando y va a poder acabar con la vida de Link. Van a seguir entrando poco a poco, la falla que impacta sobre el duelista en la zona superior. Veremos porque se lo calma, se calman un poquito la ronda, ahora sí llegan, pero Skim que saca la primera muy cerquita de ese cierre terrones, no que lo consigue. Jampi que va a sacar la doble, también se queda San Solito en el 1 para 3. Va a seguir internándose al 6, pero no consigue prevalecer en el duelo. Le dejaba low, pero finalmente va a ser Skim que con las balas de pintura culmina con la triple y ponga el 3-0 al marcador. Y la idea de BBL al principio era buena, porque combinaban la flash con la apertura de la puerta para limpiar a Link, que era el que estaba jugando al lado de las puertas correderas. Pero después Nivera y Scream, los hermanitos, que jugaban con Nivera en la parte inferior y Scream en la parte superior, Nivera estaba baiteando a Scream, que no estaba asomando, y cuando han entrado al site, o intentaban entrar al site, es cuando han hecho las dobles aperturas y Scream ha hecho el daño masivo en las filas de BBL. 3-0, que ha subido en el marcador de Team Liquid desde la defensa, muy sencillo, sin apuros, y de hecho en las tres rondas no han permitido ni el plant de la Spike en ni una de ellas. Efectivamente, efectivamente. Y eso que Nivera, sí que es cierto que hacía un buen papel baitando a su compañero y demás para que pudiese brillar su hermano, pero en este caso que todavía no ha conseguido ni una sola baja, y es que están brillando muchísimo tanto Scream como Jampi, ¿eh? Lo hacían sacando una doble cada uno, bueno, una triple para Scream finalmente en la ronda pasada, pero claro, en la ronda de pipas y en la siguiente ha sido un show de cada uno. Así que veremos cómo lo quieren plantear. De momento la ronda económica, que debería de ser transitoria, pero sabemos que las Sheris, bueno, las carga el diablo, ¿no? Van a dirigirse una vez más hacia este 6DB. Sulkas con la primera y Turco que refraguea. Y llega Jampi con la pop flash, lanza la primera, consigue la kill sobre Kutioner, pero MDLL con la Sheriff acaba con la vida del finlandés. Es un 3-3, upgrade de armas, al menos en las filas del Brimstone turco. La Spike que todavía no ha sido plantada y lo va a hacer por primera vez en lo que va de mapa el conjunto turco. Llega el cohete espiritual y Skrip que acaba con la vía de MDLL. También cae Aslan a manos de Link. Se queda solo Turco. 1-3 con la Sheriff. A ver cómo lo hace con la Sage. Va de la apertura, lanza la flash. Le impiden de momento el movimiento. Sigue aguantando, cerrando ángulo. La segunda flash es buena. Sigue comiendo terreno el conjunto de Team Liquid. Le tienen cerrado. La réplica es buena. Tiene que reposicionarse Turco, que lo tiene muy complicado. Nivera le come la espalda. A ver cómo lo hace Nivera. Cierra finalmente el pequeño de los Relitom. Ronda 4 para Team Liquid. 4-0 el marcador. 4-0 al marcador, y vaya rondaza también por parte de Liquid. Sí que es cierto que era una ronda de Armas Tier 1 contra Echo, pero aún así volvían hacia la zona de B, les esperaban, se lo intuían, ¿no? Y en este caso, en el momento que consiguen efectuar el plante, primer plante de todo el encuentro, como tú bien acentuabas, llega Scream con el cierratelones, acabando con la vida de Paura. Así que, bueno, si la primera vez que plantas te comes una definitiva y te vas para el lobby, la verdad que se te quitan hasta las ganas de plantar, ¿no? Bueno, de todas formas, dos definitivas clave, ¿no? Para tener un poquito más de cara a esta ronda de Armas Tier 1 con ese Rolling Thunder y también con esa definitiva, con ese... la definitiva de Brimstone, ¿no? Ese golpe orbital. Cuidado porque Kushner una vez más tomando el control de la zona de Dish con esa explosión de relé, también controlando, en este caso, el Centinela. Cuidado porque llega Scream, las balas de pintura, llega también la bala en la cabeza, una doble para el belga.
y Scream, que una vez más va desnudo por el mapa. Y está Chapi cerrando main, tiene las buscadoras, ha tenido el peor timing de su vida al finlandés porque tenía una kill muy free. Diel, él con el golpe orbital, se come la lechuga. Chapi que remata la kill sobre Turco, se interna Kutner dashando en el side. Diel, él que acaba con la vida de Chapi, cuatro parados, todavía posible por parte del conjunto turco. Está aguantando 7 puntos de vida Sulkas, que saca la kill sobre Diel, él se queda solo Kutner, acaba con la vida del británico. 1-3, 60 puntos de vida que le restan. Recoge la Spike, pero ha perdido el control del site. Con la camarita puesta a Nivera, que quiere controlar el cruce. Pincha a Kutner, va a tratar de hacer la apertura. Nivera localiza, daña mínimamente a Kutner. Vuelve a intentarlo, Kutner que acaba con su vida. Sigue aturdido, sigue aguantando con el dardito, aguantando en el pecho. Se lo quiere sacar, le viene cerrando la espalda a Scream. Tiene muy complicada la ronda Kutner. Balas de pintura que esquiva, carga de relé. Sigue aguantando Kutner que quiere rotar. Balasear, intentaba el mano a mano con Scream, pero nuevamente el bicho que prevalece, nuevamente Jason Momoa para cerrar la ronda para Team Liquid, 5-0 en el marcador. Pues ahí está, 5-0, y qué inteligente jugaban, sobre todo esa situación final de 1-2 con muchísima calma. Sí que es cierto que sacaba una baja antes de que se quedasen en 1-2, pero finalmente lo jugaban con mucha calma, tanto Scream como Link. Porque reconocían, ¿no?, que o efectuaba el plante y en ese momento sí que podían utilizar la flash de Link para que Scream quizás lo pudiese jugar de manera agresiva, pero hasta que quisiese efectuar el plante lo juegan calmados porque saben que puede jugarlo de manera agresiva, ¿no?, porque todavía tenía ese dash, lo acababa haciendo Kushner, pero Scream que va a prevalecer en ese duelo de duelistas, por lo tanto, quinta ronda que ya suma al conjunto de Team Liquid, volverán a tener que hacer una ronda económica, a excepción de Kushner, que va a ser el que se tenga que poner un poquito la capa de superhéroe, ¿no?, con esa definitiva... Sí. De Neon. Sí, la definitiva de Neon, el Headhunter de Aslan, o si se pilla un orbe, que es muy factible en este mapa, ¿sí?, pues tener el Tour de Force. Pero bueno, es que el problema está en que el bicho va 11-0. Claro, es que si... Claro, es que si te viene aquí el coleguita Scream y te dice, ¿dónde me viene Scutioner? ¿Quién eres? Que no te conozco, ¿no? Como el famoso meme de Sergio Ramos. Pues claro, si viene con ese, con estas ínfulas Scream y con este juego, pues BBL lo tiene realmente complicado. Veremos cómo termina esto, porque esto no es como empieza, siempre lo digo. No es como empieza, sino cómo se acaba. Pero las impresiones son de que Team Liquid está barriendo y va a terminar de barrer a BBL del mapa. Llega una nueva compra, semi-buy, por parte de BBL. Deberíamos estar hablando de la sexta. Y veremos, ¿no?, si el tiempo muerto ha servido para algo, Blaze. Yo me aventuraba a decirte entre bastidores antes de que comenzásemos que iba a ser un 2-0. Lo decía también antes de que empezase. Y me mantengo. Me gusta cómo está jugando Team Liquid este mapa. Sí que es cierto que no me esperaba cambios tan radicales a la composición. Sobre todo quitando el chamber, ¿no?, y dándole ese centinela, en este caso el Cypher a Nivera. Pero sí que es cierto que en este mapa me gusta bastante cómo se juega... El Cypher creo que te aporta muchísima información y de hecho, bueno, veremos cómo sigue avanzando, porque de momento todo pinta de colorines y muy de color rosa y bonito, pero BBL que le puede dar la vuelta a la tortilla en cualquier momento, y de hecho con el Rolling Thunder podrían internarse en este side A acompañados por la definitiva, como tú bien decías, incluso también cederle el orbe a su centinela, pero va a llegar el asedio. Ahí está, con los rayos X, con los rayos láser, Kutioner que acá con la vía de Nivera y quiere más. Viene el bicho que podría morir por primera vez, tiene que ser Kutioner quien le acaba eliminando como si fuese el mismísimo Palpatine. Y es un 5-3, ventaja numérica para el conjunto turco que ha conseguido plantar la Spike. Link acá con la vía de DLL, se queda 58 puntos de vida, pero cuidado Blaze porque se podría venir el eco en el chat. Se podría venir y de hecho se está mascando un poquito. Llega también ese pajarito por parte de Jumpy, consigue la información de uno de los integrantes, lo va a jugar de manera agresiva el británico que prevalece en el duelo de bridges. Van a seguir entrando, pero el crossfire que es positivo entre Turco y la curandera va a sorprender Kushner con la tercera, con la 4K para el duelista. Se queda en un 3-1, veremos si consigue el ace, pero Jumpy acaba con la vía de Aslan que le hacía la apertura de manera rápida. Ey. Y aquí está Kushner con el 5K y ace para poder coronar la primera rondita en el bando atacante de BBL. Bueno, pues ha despertado, ¿eh? Ha despertado Kutioner. 7 kills lleva, top fragger del equipo y 5 han sido en esta ronda. Importante para BBL que despierte su máxima estrella, su máximo exponente para levantar un mapa y un partido que se les había complicado en los compases iniciales y ha tenido que ser con los rayos, ¿no?, al más puro estilo Palpatine para levantar esta ronda. Echo, la primera para BBL, 5-1.
Y llega de nuevo una compra completa para los turcos. A ver cómo la defiende Team Liquid, que quiere plantear un movimiento agresivo en el plato. La flash es muy buena. Q tiene red derrapando, saca la primera, que la segunda la consigue. Pues justamente decíamos que Scream venía con el mood de quién eres, Qtioner, que no te conozco, ha sido decir eso, y Qtioner va con una racha de 7-0 ya. Ya tiene el Harker. Efectivamente, es que te decía, se tiene que poner la capa de héroe, con esa definitiva se saca un ace, y ahora fíjate, porque es que está cerquísima de volver a tener la definitiva. De hecho, me esperaba que farmease el orbe de la Drenita en la zona de Dish, finalmente que no lo hacía. Pero lo que sí que está claro es que Team Liquid, la lectura era buena porque querían precisamente parar la estándar que estaba haciendo Kushner para, con esas explosiones de relé, tomar el control de la zona, pero no se esperaba que les fuese a hacer, bueno, de las suyas, ¿no? Van a acabar entrando hacia este site B, acaban spotando al primero, Solgas que pone la primera, pero Aslan rápidamente que llega al refrán y saca también una doble, nivela de manera agresiva aprovechando la cárcel cibernética por MDLL que le acaba tumbando, y es así como consiguen la segunda ronda a favor de BBL. Cuidado, el despertar. El despertar de BBL, el despertar del Valorant Ilusio de los turcos. Y bueno, cuando despierta Qtioner y empieza a hacer estas jugadas eléctricas, pues su equipo tiene más opciones, sin duda, de sacar algo provechoso de la ronda. Llega una forzada por parte de Team Liquid. Se la van a jugar comprando armas tipo Guardian y Escudo Ligero, incluso Marshall para Jumpy. Cuidado que esta ronda puede ser una inversión muy arriesgada de Team Liquid. Fíjate, Blaze, en el posicionamiento del coleguita Link. No serán capaces de anotar una ronda forzada, ¿no? No serán capaces. Aslan que pone la primera, Scream que saca ese refrán acabando con la vida de Qtioner, pero Aslan que no perdona y llega también el res por parte de Turco. Se siguen incorporando, libera otra vez de manera agresiva saltándose el humo, pero no va a encontrar la cabecita y acaba pereciendo. Es un 5 para 2 al Rite que tendrá que llegar ahora mismo el iniciador y también el controlador británico. Paura que pone una kill y se queda solito Soulcast. Pues mucha suerte, Soulcast, en los e-deportes ahora mismo, porque con la Guardian y en el 1 para 5 lo tienes muy complicado. Aún así, saca la primera etapa sobre Aslan. Tiene unos segunditos todavía para intentar mermar la economía de BBL. Los turcos que no se van a exponer en exceso para intentar quitar una Guardian del equipo de Team Liquid. Y fíjate, porque Qtioner es el más listo de la clase y el más rápido también. Ya está dando toda la vuelta por el mapa. No va a hacer falta su aparición. Turco remata la kill sobre el británico. Tercera para BBL desde el ataque, 5-3. Ha sido recordarte que confiaba en el 2-0 de Liquid y no han parado de meter rondas. Bueno, de hecho, Blaze ya mufó esta predicción. Efectivamente. De hecho, Blaze ya mufó esta predicción. Vaya tela. Nada, pues le damos la mano a Emma porque ha sido capaz de detectar cuál iba a ser mi predicción y ir en contra, ¿no? La verdad que 300 de Q-Move, ese es el verdadero análisis champán. De todas formas, tres definitivas para Team Liquid a un orbe, tanto el Scream como el bueno de Jumpy, el finlandés. Y veremos si pueden contrarrestar con las suyas propias los integrantes de BBL, que de momento lo han estado haciendo a las mil maravillas. Precursor por parte de Jumpy para recopilar un poquito de información. Ronda bastante pausada y ahora asediando desde la zona sur, custodiando también algún tipo de pusheo desde la zona de A. Y puede conseguir la primera, pero Jumpy que saca... No, Scream que saca la primera tapita. ¡Ojo que quiere fiesta! Pues no, no la va a tener porque acaba cayendo finalmente a manos de DL. El triple por parte del conjunto de Paura que deja la ronda en un 3 para 2. Doble Sheriff, la del Calvito y la de Jumpy para intentar darle la vuelta a esta ronda. Eco de Team Liquid. Aslan ya plantando a Spike. Le ha visto el Ko. Dispara otra vez. No consigue impactar, no consigue rematar. Tiene que lanzar la flash para poder escapar. Sigue aguantando la misma posición, esperando en el ángulo corto Qtioner, que en caso de que crucen, va a tener las kills a placer. Sigue aguantando a Aslan en el interior del site, detrás de la caja. Link que revisa. Link que cae. También lo hace Jumpy. Perdón, se caía solo Jumpy. Solo Link que se queda con vida. Va a esquivar la carga de relé. Va a esquivar la falla. La segunda se la come. Qtioner que remata. Cuarta para BBL, que sigue recortando diferencias, Blaze. Sí, y oye, muy clave ese cierratelones de Scream porque no encontraba ningún integrante del conjunto de BBL, pero en el caso de sacar una baja hubiese sido un 2 para 2, un 2 para 2 en el que Link llegaba hacia el site B con definitiva en mano. Y cuidado porque lo podían haber intentado pelear, podían haberlo intentado pelear y a lo mejor llegaba la sorpresa, pero finalmente el belga, el mayor de los Burlington, que no conseguía sacarle provecho a la definitiva. Lo bueno también es que tiene las otras cuatro, ¿no? Para pelear esta siguiente ronda. Choca de armas tier 1 en la cual ambos equipos cuentan con muchísimas definitivas y sin duda vamos a ver
un terremoto, ya sea por parte de Paura o por parte de Link, para poder entrar o para poder llegar al retake. De momento, pues, peleando la zona de Dish, en este caso por parte de Yampi, la zona norte, y se da cuenta que Kushner no está haciendo la misma estándar, así que veremos cómo reacciona el conjunto de Link. ¡Ojo que llega el fragor imparable! Kutioner que se come con patatas otra vez el cable de Cypher. La entrada va a ser gratuita por parte de BBL en el punto de A. Y ya está jugando muy pusheado Paura, que tiene la doble flash. La primera la lanza para echarse para atrás. Mantiene este 5 para 5. Y viene ahora el Rolling Thunder de vuelta de Link para limpiar en la zona de main y tener más opciones del retake. Ahí está, lo está preparando. Balas de pintura iniciales. La flash también por parte de Link. La doble flash para limpiar la parte inferior. Y ahora sí, Rolling Thunder Blaze y a correr. ¿Qué dice Team Liquid? El Rolling Thunder que será el pistoletazo de salida para poder adentrarse en la zona de mid, pero finalmente contesta rápidamente con ese golpe orbital. Llegaba también la kill por parte de Turco para acabar con la vida de la otra curandera del conjunto de Liquid. Yampi que cae, ahora sí se tiene que reposicionar Kushner porque estaba dentro de Sai haciendo labores de Stronghold. Dame DLL que acaba con la primera. Kushner que responde acabando con la vida de Solkas. Es un 2 para 3 ahora. Veremos si pone las tapitas Nivera, pero no lo consigue. Acaba cayendo 17 puntitos de vida para Link. Lo va a tener muy complicado el jugador y de hecho imposible, ya que la Spike acaba detonando. Es un 5 a 5. Le acaba de remontar BBL y poner las tablas en el marcador. Pues 5 a 5, parcial de 5 rondas y todo después del tiempo muerto del coach de BBL, que ahora mismo no caigo en quién es. Voy a aprovechar para buscarlo. Te lo digo, head coach Fabre. Fabre, ¿no? Ahí está. Pues desde el tiempo muerto, 5 rondas de forma consecutiva y Team Liquid sin respuesta a lo que está planteando BBL. De hecho, ahora los problemas económicos que llegan para los caballitos, que van a tener que jugar esta ronda con quíntuple quíntuple Sheriff. Así que podríamos estar hablando de la ronda en la que BBL toma la ventaja en el marcador, Blaze. Podría serlo. De hecho, Nivera, que utiliza la cámara para bloquear la zona de Dish, les poteaba, en este caso Kushner, pero cuidado porque va a llegar el desfiladero, acaba dropeando, no se lo esperaba, pero finalmente reacciona de manera positiva. Kushner acabando con Nivera, va a seguir limpiando el set y de momento el conjunto de los caballitos no va a poner ningún solo contratiempo. Acaban cayendo los dos hermanitos, se quedan al retake la dupla de británicos y el finlandés, que llegarán, como tú bien decías, con esa sheriff de mano. Y Kutioner que se os va a encontrar de frente, se come la flash su compañero, la falla también se la come Kutioner, doble para Team Liquid, es un 3 para 2, perdón, 3 para 3 ahora, igualdad numérica, DLL que quiere defender la Spike desde el interior, va a lanzar el Molly, también el Slow, lo va a esquivar Jumpy que sigue aproximándose poco a poco el finlandés, el Molly que ahora sí va a disuadir a Jumpy de su amago de intentar adentrarse en el site, pero claro, DLL está encerrado ahora mismo, lo tiene muy complicado, tres tíos que le van a esperar a la salida, va a acabar cayendo DLL, es la triple para el finlandés, va a ser ronda para los turcos, pero a un altísimo coste, han perdido 4 armas, 5 a 6 que sube al marcador. Efectivamente, y es que de hecho la economía, van a tener lógicamente economía para poder forzar esta ronda, pero tampoco está para echar cohetes, ¿eh? Te quiero decir que si ganan esta siguiente ronda, bueno, que ya da igual porque sería el cambio de bando, sí que les hubiesen llevado a la eco, así que dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta la situación, tampoco va a tener tanto impacto que consiga ya empieza triple por muy estética y muy bonita que haya sido. Así que ahora sí, última ronda antes del cambio de bando, la única definitiva que va a ser ese hurto neuronal de Nivera, así que tampoco es que vayan a tenerlo muy de cara. Y Aslan, que portará esa definitiva que sí que va a ser clave, ¿eh? Ese Tour de Force junto a los deditos de Kushner, que puede sacar también esa sobrecarga. De momento que se orientan desde la zona norte al site B poquito a poco y la agresiva que va a ser buena por parte de Liquid de la zona sur del mapa para poder descartar por completo una serie de la zona de A y llegarán también las rotaciones para poder apoyar a su compañero. A ver cómo se defiende Soulcast. Pues nada, pues no se defiende. No. Porque Kutioner con los rayos le acaba eliminando. Disparaba a través, se vuelve a comer el cable de Cypher. Kutioner que va como loco. Saca la segunda, también la tercera. Está totalmente desquiciado ahora mismo Kutioner. Triple para él, 5 para 2. Spike plantada al retake jugando Nivera y Jumpy. Lo tienen realmente complicado. Jumpy que sigue a lo suyo, sigue con su festival acá con la vía de Kutioner. Deniega ya el hard carry del conjunto turco. Otra para Jumpy que acaba con Aslan. Deniega el Tour de Force, es un 3 para 2. Sigue aproximándose Jumpy. Tiene que limpiar la zona de Arcade y también la zona de Main, donde está aguantando para con la flash. Apertura de Power acá con la vía de Jumpy. Se queda solo Nivera, el pequeño Roberto. Toma 1 para 3. Lo deja 1 para 2. Primera mochita, se come la flash. Lo tiene muy complicado. Tiene el hurto neuronal, pero lo tiene
9, tiempo para más. Acaba con Paura, pero DL le remata. Séptima para Viviel, que cierra el mando ofensivo con 7 de forma consecutiva. Y qué bonito lo hacía Nabil Berlinton en el 1-3, baitando a la perfección ese defius de la Spike, sacando la segunda baja incluso, pero finalmente MDLL que llegaba, bueno, que le estaba holdeando, ¿no? También haciendo ese crossfire desde la zona del, bueno, cerquita del spawn, esa zona de caja, y de momento que conseguía esa baja, prevalecía en el 1-1, ya que, bueno, si se le llega a sacar nivel y consigue el 6-6, hubiese sido un auténtico escándalo. Pero como estamos viendo las repeticiones, Visioner que está jugando ahora mismo a otro nivel con esta Neon desde esa sexta ronda que despertaba el conjunto de BBL, lo hacía a las mil maravillas, así que bueno, Visioner que está a modo diablos, que literal. Sí, sí, veremos si mantiene este nivel desde el bando defensor, porque sí que es cierto que con la Neon puedes hacer micros con esa explosión de relay y tal, pero no puedes ser igual de agresivo que en el bando atacante, obviamente, pero también puede seguir brillando. Y Scream ha empezado 11-0, va 13-7 ahora. No Scream, no Party. En las filas de Team Liquid, de hecho ahora mismo el jugador más destacado a nivel estadístico de Team Liquid está siendo Jumpy. Nos vamos al ataque de Team Liquid, un ataque que el último recuerdo que tengo de ellos es de ser lamentable. Ataques muy pasivos, sin búsqueda de información, sin fakes, sin nada, dejando que el equipo defensor les diera toda la vuelta y consiguiera toda la información, y una vez quisieran entrar a dicho site, la defensa ya les estaba esperando porque no había habido ningún tipo de movimiento de la defensa, no se había forzado nada del conjunto defensor. Veremos si hay mejoras en este aspecto en el equipo de Team Liquid Blaze. Veremos, de hecho, quizás el cambio de Nivera para coger este centinela a Sierra Mapas es precisamente un parche para poder detener esas rotaciones locas por parte de los dos lados de los defensores, ya que en la zona norte está dejando el típico cable con la cámara para tener el control absoluto de esa zona, y por otro lado deja un cable también a las espaldas de sus compañeros que van a acabar entrando en este site A, pero fíjate qué inteligentes que en la ronda de pipas lo van a dejar completamente al retake, que era el site B, el que querían jugarlo un poquito más al Stronghold con tres integrantes dentro del site, pero lógicamente que llegarán rápidamente esas rotaciones para poder intentarlo llegar al 5-5 al retake. Ahí está, ya llega la defensa de BBL, que claro, con Neon, pues la rotación es instantánea, ¿no? Carga de relé, Aslan con el Headhunter, caza la primera, acaba con Scream, acaba con el bicho, 5-4, tiene la flash preparada, apertura y Aslan que acaba con la vía de Jumpy, Link que responde, saca una, saca dos, otra para Solcas, triple para Team Liquid, otra para Nivera que remata la ronda. El planteamiento de BBL era muy bueno en el retake, pero Team Liquid con el firepower ha prevalecido, Blaze. Efectivamente, ha prevalecido porque, madre mía, ¿eh? Y eso que empezaban con la primera baja, la conseguía Aslan, acompañado también por esa explosión de relé de Cushioner, que me encanta la Neon en este mapa, cada vez que me gusta más. Es por eso también que confiaba un poquito en Team Liquid antes de ver los cambios, pero sinceramente también me están gustando, aunque lo que te comentaba, la Neon, que puede habilitar muy bien tanto las agresivas como, lógicamente, esos retakes, ya que tanto la zona de main de A como dentro del propio site puedes stunear muchos lugares clave en los cuales se esconden, lógicamente, esos jugadores. Llega esta micro también por parte del duelista del conjunto de Liquid, por parte del bicho, con ese doble fardo para conquistar la zona de Dish, acompañado por la falla de Link, recopilan el orbe y ya están, que va a tener que reposicionarse, pero Nivera que va a sacar una doble, ¿eh? Pues sí, Nivera que también quiere ser partícipe del festival de su equipo en el ataque, saca dos, pero claro, viene Turco con la Classic, te viene corriendo y te remata, ¿no? Jumpy hace lo propio con Aslan, 4-2, esta ronda anti-eco no debería tener mucho misterio para Team Liquid, que ya ha conseguido plantar la Spike. Turco que viene cerrando la zona de la antena, lo mismo hace en el lado opuesto Paura, que sigue jugando con esa Classic y se va a encontrar de un momento a otro con el bueno de Soulcast. A ver quién se lleva el mano a mano. Debería ser Soulcast. Está localizado, está debilitado, pero aún así el británico acá con Paura. Elige el Turco. Se queda solo Turco. 1-4 con la Marshall en sus manos. Pero esta va a ser la séptima para Team Liquid. La confirma finalmente el Calvito. 7-7 en el marcador. 7-7, Nivera que era el único en caer en esta ronda, pero sí que es cierto que se llevaba dos integrantes con la Marshall. Y una vez más, ¿no? Cerrando el mapa por completo, llegaba esa pequeña agresiva a la zona norte del mapa y lógicamente poquito más que podían hacer ante la Marshall de Nivera, aunque luego cuando piqueaban tanto Paura, si no me equivoco, como Turco,
lo hacía muy bien. Uno hacía el jig, ¿no?, para evitar el disparo, y el otro sí que piqueaba para poder hacerle para poder tomar el duelo después de que rase la bala. Así que muy buena sinergia, pero aún así que no les va a permitir mermar mucho más la economía del conjunto rival. Ahora bien, llega esta ronda de armas tier 1 para el conjunto de BBL, tomando rápidamente la zona de main de A. Y esto que lo acaba de escuchar Jumpy, así que veremos cómo reacciona el conjunto de Team Liquid. De momento muy separados, cada uno cogiendo un extremo del mapa. Sí, de momento muy separados, como bien dices, intentando buscar la información en todos o prácticamente todos los extremos del mapa. Y Jumpy, que se encuentra con el murito de Turco muy avanzado, lo va a tratar de derruir, lo va a hacer ahora finalmente con la Classic. Se mantiene este 5 para 5, defensa de 3 integrantes en main de A por parte de BBL. Pero lo que decimos, el ataque de Team Liquid no tiene información, no sabe dónde se posiciona nadie en el equipo de BBL. Y cuando quieren hacer las explotadas, al menos la última vez, se acabaron estampando muchas veces contra la defensa. Pues efectivamente, veremos si eso sigue siendo un patrón del que tengan que preocuparse o si lo acaban fixeando o no. De momento que llegaba ese precursor para conseguir información, van a acabar internándose. Kushiner, que ya abre la lata, acaba con la vida de Jumpy una más, pero esta vez va a ser para Aslan. Es un 5 para 3 y todos los integrantes de Liquid que van cayendo uno a uno a medida que van entrando en el site. Cuidado porque Link está en la posición privilegiada. Kushiner, que va a acabar también con la vida del británico. Una más para Link, pero Turco acaba tradeando, va a poner una doble y va a poder defusar a Spike. Por lo tanto, la octava ronda, la ronda de armas tier 1, que va a ser positiva para BBL. Y todo ha empezado la entrada en el site de Team Liquid bien, limpia, entrando, plantando a Spike, fácil, pero han descuidado totalmente la espalda, el pusheo por parte de desde main de A, la zona donde estaba posicionado el muro de Turco, que Jumpy ha destruido el mismo. Y él, cuando ha rotado con sus compañeros, ha olvidado eso y ha vendido por completo la espalda al resto de sus compañeros, que han ido cayendo con moscas a manos de Kutiner, que sigue a su salsa, ¿no? Sigue en un estado pletórico Kutiner. Sí, la verdad que sí. Yo tenía un poquito de dudas si podría seguir manteniendo ese nivel en el bando defensor. De momento que sí que lo está haciendo, lógicamente, liderando este tipo de micros agresivas. Llega el slow, que lo puede leer el conjunto Liquid como un intento de parar una posible agresiva, pero realmente lo está planteando el conjunto de Vivi. La apertura, Paura, que consigue la primera. Puede llegar el flash para seguir jugando de manera agresiva. Skin que se anticipa para intentar conseguir el duelo, pero Paura, le va a acabar callando. Acaba con la vida del belga. Se quedan una vez más en un 5 para 3. 5 para 3 y de nuevo que parece que está en problemas ofensivos Team Liquid. Aslan busteado. Bueno, Solkas que revisaba. Acaba con la vida del Chamber Turco, recorta diferencias, 3 para 4, va a dar el call de rotar a dicho punto de B. Cae el smoke de Brimstone, lo va a pushear Soulcast con dos huevazos y Soulcast que acaba con la vía de Paura para dejar la ronda en un 3 para 3. La Spike que la quiere plantar Link, tiene que llegar el anillo astral, ubicarlo en modo de smoke para darle cobertura en el cruce a su compañero. Separación astral que también aparece, muy debilitado Soulcast, Kutiner que se la juega, finalmente tiene que ceder. Va a llegar el plante al retake jugando BBL. Al retake que llegarán en ese 3 para 3 y veremos cómo lo quieren gestionar. Ventaja ligera para el conjunto defensor al retake, ya que Soulcast está muy pero que muy tocado. La camarita por parte de Nivera que va a ser perfecta para poder spotearles, ya que todos llegarán desde esta zona del spawn. La división cósmica por parte de Soulcast que de momento se ha disipado, así que llegará efectivamente ahora este retake. Acaba piqueando, le deja muy mermado porque le acaba de dar el headshot. Otro más para Nivera, finalmente Turco que le acaba refraqueando. Kushner, cuidado porque tiene que ser el héroe, ya que Turco está muy pero que muy mermado, igual que Soulcast. Es un 2 para 2, empieza él a utilizar ese defuse y veremos ahora, porque de momento parece ser que van a guardar armas como tú bien anticipabas. Por lo tanto, el 8 a 8 que ya es vigente a favor del conjunto de Liquid. Pues esta ronda la ha patrocinado Soulcast, ni más ni menos. Sí. Soulcast siendo el MVP de la ronda, porque era un 5 para 3 favor a BBL, se ha colado por Arcade sin ser localizado, se acaba la primera kill, 4 para 3, y luego con el pusheo del smoke de DLL en ese mano a mano se la jugaba, le ha salido bien. Separación cósmica para facilitar el cruce a Link y que pudiera plantar la Spike. Y en el 3 para 3, Soulcast junto con Nivera han sido los que han dado la octava ronda a Team Liquid, que le da de nuevo el empate del marcador 8 a 8.
Pues ahí está, paridad absoluta de momento en este mapa de Fracture. Pero cuidado porque cuenta con esa ligera ventaja de definitivas. Bueno, ligera, tres definitivas que ya tiene cargadas los integrantes de BBL. Aslan que lo va a jugar agresivo porque tiene ese encuentro en el caso de que tenga que reposicionarse. Pero Ena que dice no va a entrar ni el Tato. De momento pusheando agresiva también en la zona superior, la zona norte del mapa por parte del conjunto de BBL. Pero no quieren... ¡Uy! ¡Ojito, eh! Lo ha ojito soltado. Porque se le acaba de colar Cushioner desde la espada. No se lo van a esperar porque no ha destruido el cable y tiene la ronda en sus manos, Uri. Efectivamente, Cushioner que va a tener que volver a ser la superestrella en el conjunto de BBL. Está Team Liquid sin esperarse el movimiento. Link estaba revisando la espalda por un momento. Se ha dado la vuelta de Cushioner que le va a pillar la espalda. No tiene Trigger Discipline. Acaba con la vía del Calvito, pero la Spec está dropeada. Nibera que se enterra. Llega el Rolling Thunder sobrevolando los cielos el conjunto de Team Liquid. Aslan con el Tour de Fuerza acaba con Nibera. Es un 5 para 3, ventaja numérica para BBL. Cushioner que sigue haciendo trastadas. Intentaba el duelo mano a mano con Jumpy. Tiene que ceder en su intento. Llega la réplica para desposicionar a Jumpy, que sigue aguantando en la parte inferior de las cuerdas, en esta situación de 3 para 5 Blaze. 3 para 5, pero fíjate, la Spike está custodiada por Cushioner y llega rápidamente MDLL en los apoyos de su compañero para seguir custodiándola. Cushioner que va a acabar con la vida de Yappy. Soulcast que acaba tradeando, pero se quedan en un 4 para 2 muy complicado. Aslan que pone otra baja con el Tour de Force y Turco, acabando con el mayor de los Bellington, por lo tanto 9 a 8 en el marcador. Y vaya rondaza por parte de Cushioner, que como anticipábamos, consigue saltar por encima con ese boost de velocidad del cable, que eso cuando lo vea en el bot Nibera va a darse un facelap bastante interesante. Y sí que es cierto que en este momento de la repetición justamente decías el tema de que no tenían ese trigger discipline, pero aún así el timing que le sonreía, sí, porque acababan dropeando los dos integrantes que estaban junto al iniciador, junto a Paura, si no me equivoco, que era el portador de la Spike. Así que se quedaba solito en esa zona. Llegaba la rotación por parte de MDLL para apoyarle y a partir de ahí la ronda que estaba muy complicada. Jumpy, que era la primera bala con la Marshall. De hecho, esa kill hubiese sido potente, pero ronda económica para Liquid. Sí, esta debería ser la décima para BBL, que lo hemos dicho en la previa. Tiene un Fracture muy bueno, al menos a mí me sorprendió muchísimo porque lo tenía como mapa que no solía jugar. Y el otro día contra Navi sorprendió, dejándolo para el Decider, y allí fue muy superior a Navi. Y en el día de hoy, pues ha empezado frío, pero a la que ha empezado a entrar en el servidor, está siendo muy superior a Team Liquid. Y podría ser este el mapa en el que empezaran tomando la delantera en la serie. De momento esta ronda, a pesar de ser una eco de Team Liquid, están en un 4 para 4, pero Nibera y Soulcast muy debilitado. Eso sí, le importa un comino. Nibera que le vuela la cabeza a Aslan, 4 para 3, favorable a Team Liquid. Por cómo juega en el mapa, se merece ganar BBL, pero es que Team Liquid sigue teniendo unos jugadores que a nivel individual son unas bestias y te saca las rondas a golpe de individualidad. Desde el momento que les ha servido para sacar 8 rondas, veremos si son suficientes para ganar el partido, pero cuidado porque Soulcast está muy mermado, al igual que Nibera, pero no paran de pegar tapa tras tapa. Scream que se incorpora en esta zona, una arriesgada, pero que también puede sacar bastante provecho y está a un orbe o kill de sacar esa definitiva. ¡Oh! Apertura es que pone esta baja importantísima sobre Paura. Saca también esa definitiva, saca este cierratelones, no va a impactar. Consigue ganar un poquito de tiempo, pero mantienen el 3 para 3, Uri. Es un 3 para 3 y cuidado que viene Cushioner con los rayos láser. Soulcast se acaba con la vía de la otra para Nibera. Triple para el pequeño Lobel y Tom, que se queda solo en mano a mano. Triple también para Turco. Va a tocar la Spike, lo va a fakear. Sigue cerrando ángulos. Nibera que tiene que correr. 3 balas en la recámara que le queda tan solo a Turco. Se ha caído y se ha roto las piernas Nibera. Sigue defusando Turco. La deja a la mitad, sigue aguantando el ángulo en la parte superior. Jugando con el tiempo Nibera. Le va a tomar la espalda a Turco. Falla las balas. Lo vuelve a intentar, recoge la banda. Nibera con el 4K. El pequeño de los Berlitom ha aparecido para que la Echo subiera en el marcador de Team Liquid, 9 a 9 en el marcador Blaze. Es que es mi padre, tío. ¿Cómo me gusta Nibera? ¿Cómo me gusta este jugador? ¿Cómo me gusta este centinela? Con ese ADN clutcher, ADN agresivo. Qué bueno es. Consigue este mano a mano espectacular en una ronda económica que recordábamos empezaba con dos tapitas brutales. Y era cuando te decía, se merece ganar el mapa BBL porque lo está jugando mejor, pero Team Liquid tiene unas individualidades de locos. Sacaba la triple, se quedaba en el mano a mano.
se la jugaba a que iba a dejar la Spike a la mitad. Efectivamente lo hacía así. En la apertura conseguía detener el de Fuse, turco que tenía que volver a stickear la Spike, pero había recopilado ese arma tier 1 del suelo, había cogido la Vandal en ese asomo travieso que hacía y por lo tanto podía ganar ese duelo a pesar de que estuviese la caja de por medio. 9-9, tablas en el marcador y cuidado, no vaya a ser que esta ronda económica haya podido mermar un poquito también la confianza del conjunto rival, ya que llega también el timeout para pensarse un poquito esta siguiente ronda. También es verdad que después del primer timeout, BBL ha metido, diría que han sido 7 rondas, 7 rondas de forma consecutiva. Así que cuidadito con los timeouts del equipo turco, porque hemos visto que son muy eficaces. Al menos en este partido lo están siendo. Este es el segundo. Habrá que ver una nueva prueba de la eficacia de dichos tiempos muertos. Y a partir de aquí que empieza a jugar nuevamente ambos conjuntos. Turco con el muro avanzado en main. No le importa, lo gasta, cierra esa zona y permite a su equipo centrarse tan solo en la zona de la antena. Por el momento no hay nadie de Team Liquid que quiera percutir por allí. Están todos, salvo Nivera, derritiendo el muro. Efectivamente, derritiendo el muro por completo. Y fíjate también las definitivas, ¿eh? 3 definitivas, bueno, 2. Y Link está a un orbe de la denita de conseguir la suya. Para poder aprovechar en esta ronda. De hecho, que van a utilizar esas buscadoras, esa furia del brócoli de Yampi para poder obtener información. Se incorpora en la zona del spawn y la puede liar, ¿eh? La puede liar utilizando el pajarito. Pero cuidado porque Scream, jugando de manera muy agresiva, modo alfa. Ahora mismo el duelista llega a la poflas por parte de Yampi, jugada agresiva, pero finalmente le acaba cayendo. Hasta llega también esta baja por parte de Paura y al retake que llega al conjunto de BBL en ventaja de 5 para 3, Uri. 5 para 3, yo iba a la flash, carga de relé, van a hacer la doble apertura. ¡Dios, qué torta de Link! ¡Vaya doble hostia que la tercera consigue ella! Pero acaba cayendo finalmente a manos de Turco. Se queda solo Solcas, 1 para 2. Le pinguea en la Spike, activa el chupo. Sigue aguantando Solcas desde main. Turco que dispara a través. Solcas que se reposiciona detrás de la caja. Vuelve a activar ahora el pulso, nueva apertura. Saca la primera, la segunda. ¡Doble para Solcas! ¡Team Liquid no! ¡Team Clutchit! ¡Vaya dos rondas de forma consecutiva de Team Liquid para ponerse nuevamente por delante en el marcador y mandar a BBL a una Echo Blaze! Y así es Team Liquid, así es Team Liquid. Lo hacía al principio del partido Scream, también Jumpy, que lo ha jugado de manera espectacular. Nivera, ya hemos visto Toclash por su parte. Y en esta ronda, vaya locura lo que ha hecho tanto Link como Soulcas, que están jugando a las mil maravillas. Esto no es Valorant Champán, amigos, pero esto es Valorant Ilusión, como tú bien Valorant me decías, ilusión. Uri, vaya locura. Valorant Ilusión, sí, di que sí. Bueno, obvio. Valorant Tortas ahora. Valorant Tortas. Bueno. Cutionar con una, Aslan con la segunda. Y esto que parece que va de eco en eco, Blaze. Y tiro porque me toca. De momento está solo un orbe el centinela, ¿eh? Aslan, de sacar la definitiva que puede ser clave. Pero aún así van a internarse en ese DB que estaba completamente desnudo, ¿no? De todos los integrantes, jugaban un poquito agresivo en A. Buen posición de Paura. Solo Paura que lo van a limpiar. Sí, era buena posición, pero claro, la flash de Link le ha fastidiado un poco, ¿no? 4 para 3, ha habido upgrade de armas en el equipo de BBL. Turco que acaba con Nivera, da el call a sus compañeros. El plan de la Spike que va a ser realizado, Link y Scream, para jugar en este post-plan de 2 para 4 con el Rolling Thunder disponible, Blaze. Efectivamente, Rolling Thunder disponible y veremos si lo acaban utilizando. Van a empezar con ese golpe orbital y efectivamente ese que va a ser el pistoletazo de salida para reincorporarse en este site. Poquito a poco lo van a limpiar absolutamente todo. Llega la falla, llega también el soplo turco que prevalece. El mayor de los Bellingham que acaba cayendo, se queda solito Link. Revela su ubicación con esta falla, pero saca la primera apertura y finalmente Turco que lo va a mandar para el lobby con una triple. Y el otomano que consigue coronar así la décima ronda al marcador de Echo en Echo. Y tiro porque me toca. Pues, efectivamente, de eco en eco. Y tiro porque me toca. Ahora veremos, ¿no? Si se repite la misma historia. Porque Team Liquid tiene poco dinero. Y es que, a pesar de haber ganado las dos últimas rondas, las dos rondas previas, no ha podido generar mucho banco porque estaban muriendo todos o prácticamente todos sus jugadores. Va a ser una eco por parte de Team Liquid con doble Sheriff, una Marshall Glass Cannon para Jumpy, Frenzy para Link y Guardian para el rey de los one-taps. Veremos si les funciona. A priori parece complicado, ¿no? Pero yo ya no me atrevo a decir nada, Blaze.
Yo no pondría la mano en el fuego No, para no, no. absolutamente Para nada, nada para nada. en lo que se refiere a rondas económicas. O sea, te quiero decir, no, no me la juego, no me la juego. De momento que van a utilizar ese wall para evitar algún tipo de jugada en esa zona, recuperar el orbe y se quedaba en la zona superior turco haciendo un poquito de labores de ratoncito, intentar sorprender sin que nadie se lo espere. Pero parece ser que el conjunto de Liquid, el conjunto atacante, va a jugarlo de manera bastante, bastante pausada. Veremos si pueden sacar alguna tapa y forzar alguna rotación rápida de los integrantes de BBL. Y divide y vencerás, que es un poquito su eslogan de cara a esta ronda número 21. Nivera ha roto el slow de chamber de la antena. ¡Apertura! ¡Ay, Aquí hostia! Pues está. mira, pues si lo decíamos, ¿no? Madre El mía. rey de los Sí, one sí. taps. ¡Apertura! Buscaba el segundo. Aslan acá con la vía del bicho. Va a teleportarse para mantenerse con vida. 4 para 4. Va a durar muy poquito. Porque Kutioner acaba con Link. Es un 5 para 3 porque vuelve a la vida DLL. Aslan acaba con Nibera. Soulcast hace lo propio con Aslan. 4 para 2. La ronda eco que no va a tener mucho futuro para Team Liquid. Soulcast acaba con la vía DLL. Le está sprayando Turco. No consigue rematar la kill del británico. Se mantiene este 3 para 2, Blaze. 3 para 2, acaba sorprendiendo Turco y casi tenía la kill en sus manos Jumpy, pero se la va a arrebatar. Se queda solito el británico en el 1 para 3, from downtown Texas que llega, pero la Spike que ha sido completamente dropeada, 8 segunditos, por lo tanto no va a haber ningún tipo de esperanza. Pone la primera, es una triple para Sulcas, se queda en el 1 para 2, apertura, pero Paura le estaba holdeando y va a ser el jugador turco el que acabe con su vida. Casi se complica la ronda económica una vez más para el conjunto de BBL, pero consiguen aún así poner el 11 a 10 al marcador. Pues retoma la ventaja BBL en su mapa de elección y esta sí que es ronda de mapa, ¿eh? Esta sí que es ronda de Sí. mapa porque Team Liquid estaría sin un chavo para salvar la primera de las dos rondas de mapa que tendría el conjunto turco en su mapa de elección de Fracture. Tres escudos ligeros para tratar de anotar esta ronda. Aslan que va a jugar con el Tour de Force Blaze. Efectivamente, Tour de Force en mano y cuidado porque como alguien intente adentrarse en el side de A lo va a pasar bastante mal. De momento que tiene también ese encuentro, ¿no? Para poder teletransportarse, es el único integrante en el side de A y esto es lo que me encanta, esta es la flexibilidad que te da el poder jugar con un chamber, ya que le dejas solito en el side, va a intentar sacarse la primera baja, se teletransporta y tú de mientras puedes aprovechar esa ventaja numérica en el otro lado del mapa, pero aún así, Jumpy, que te le destroza ese plan. En un instante consigue la primera etapa. Sulkas, que también acaba con la vida de Kushner, van a poder adentrarse sin ningún contratiempo en el site A. El plante que va a llegar, la spec que toca suelo. Y ahora sí podrá llegar al retake en el 3 para 5. Complicado, pero cuentan con la definitiva con el Rolling Thunder. Y DLL que Uy. venía corriendo al galope con el Brimstone, que tiene unos patucos que se escucha desde Vayne. Es un 5 para 2 porque Soulcast ha rematado la kill de DLL. Solos Turco y Paura con la misión de salvaguardar estas dos armas tier 1 y plantear la próxima ronda, aunque Soulcast sigue cerca de la zona y va a intentar acabar con la vía de Paura y también de Turco. Paura acaba con la vía de Soulcast, 4 para 2. No va a haber más sangre que lamentar en esta ronda. Va a ser la undécima para Team Liquid, 11 a 11. Y es que esto está siendo un auténtico toma y daca, ¿eh? O sea, es que no hay. Vamos, desde que han hecho el cambio de bando, porque sí que es cierto que BBL había anotado 7 rondas seguidas después de las 5 iniciales de Team Liquid, la paridad que ha sido Sí. brutal, ¿eh? Me encanta cómo está saliendo este partido. 11 a 11, ambos que se encuentran a un puntito, a una rondita de conseguir el match point. Veremos cuál de los dos lo consigue. Lo cierto es que ese Rolling Thunder que guardaba Paura de cara a la siguiente ronda puede ser la clave en esta, pero una vez más, Scream a una baja de conseguir el cierratelones. Sí que es cierto que tampoco ha estado tan certero con esta definitiva, pero en general es un peligro, ¿no? Es un peligro porque sacarla va a sacar tarde o temprano. Veremos si es suficiente para poder sentenciar esta ronda, o al menos lo podría utilizar en el caso de que consigan efecto del plante para ganar tiempo, ¿no? En el caso de que utilicen la ulti de Paura para hacer un retake, saca el cierratelones y fuerza al equipo contrario a pensárselo dos veces si entrar o no. Pues vamos a ver cómo fluye esta vigésimo tercera ronda del mapa. Jumpy que lanzaba la Pop Flash, pero no ha hecho el pick. El perrito destruido no sabe exactamente de cuántos jugadores están en esa posición de main, que nuevamente ha jugado agresivo el equipo de BBL. La rotación de la Spike que va a ser para el punto de B, diría que DLL le ha visto el culete a Scream, a la Raze. No ha hecho el pick, se ha echado para atrás, da la información a sus compañeros y Kutener que va a llegar derrapando por la zona central.
Efectivamente, y Jampi, cuidado porque se huele la posición de Turco. De momento que lo va a holdear y veremos si puede sacar esa primera bajita. Tres integrantes para hacer esas labores de stronghold en el site B. Pero Jampi que va a hacer un poquito de ruido para retener a los dos integrantes. Se acaba de spotear a Turco, se tiene que retirar. Con el rabo entre las piernas llega la rotación rapidísima por parte del Nano, por parte de Cushioner. Llega también esos humos para apoyarles, pero se queda solito dentro del site Aslan a recibir los cuatro integrantes de Liquid que entrarán en escasos segundos. Se ha comido el fake BBL, van a entrar en el punto de B. Ahí llega Script con el cohetazo mientras Turco acaba con la vía de Jumpy. Quiere cerrar ángulos y el cohete que no se lo come Aslan porque se ha tirado un teleport de 2000 Liquid. 10 segundos por delante, llega el plante de Link, a ver si lo consigue hacer, si no lo deniegan. Kutiner acá con el calvito, no hay tiempo para plantar, no hay tiempo para que la ronda suba en el marcador de Team Liquid. Vaya limpieza, vaya barrida de BBL, triple para Kutiner y otra más para Aslan. Duodécima para los turcos que van a contar con punto de mapa. Y fíjate que pintaba mal, no, lo siguiente la ronda porque Jumpy, él solito, estaba haciendo el fake en la zona de main de A. De hecho, spoteaba a Turco, tenía que retirarse del muro, lo empezaba a destrozar, utilizaba los pajaritos. Mucho ruido, que eso generaba la rotación por parte de Indielel y también de Cushioner. Pero, lógicamente, Neon que va a rotar rapidito también para apoyar en este caso a su centinela que utilizaba el encuentro para esquivar esa definitiva de Scream y se acaba adelante una triple. Está eléctrico, nunca mejor dicho, con esta gente. Cushioner lo va a intentar jugar de manera agresiva en la zona de Dizzy. Cuidado porque acaba sorprendiendo Scream, que salga la primera o los deditos mágicos que no van a encontrar la primera baja. Tiene que escapar rápidamente Turco y rápidamente consigue en esta situación ventajosa de 4 para 3. Turco que ha lanzado el muro para evitar que se lo comieran a él con patatas. Hurto neuronal de Nivera para conseguir la información. Y Jumpy, que está ahora mismo jugando con el Operator, se va a encontrar con dos de cara y Turco que le hace la apertura de acá con su vida. 3 para 3. Link que se farmea ese orbe de definitiva. Lo va a tener complicado para tener el Rolling Thunder. Tendría que plantar a Spike y conseguir una kill en el postplan. Y Link que quiere revisar cualquier angulito que hay en el punto de B. Separación cósmica que habilita ya Soulcast a su compañero para plantar a Spike sin oposición. Y Soulcast, que cuando se vaya bajo esa cortinita, se va a encontrar con toda la caballería de frente. Turco, que revive a Cutioner, 4 para 3, ventaja numérica para BBL, al retake, y va a ser Rivera quien se os encuentre. Nivera que les espera con los brazos abiertos y momento clutch, momento do or die para el pequeño de los Benintons. Saca la primera, la segunda, también el hecho que es perfecto. Es una triple, es una 4K, el cómputo personal de Nivera. Madre mía, cómo lo está haciendo el belga. Se queda solito Cushioner. Esta podría ser la ronda la que culmina, pero tiene que sacarse una triple solito. No se lo va a permitir el británico. 12 a 12 en el marcador, ronda en la cual ha sido clave Nivera para poder desbloquear la ronda de overtime. ¡Qué bueno es Nivera! ¡Qué bueno es Nivera! ¡Pero qué locura acaba de hacer! Dos clutches clave. Dos clutches clave. ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, si no es por Nivera y por algún momento de Soulcast, este mapa lo habría ganado ya BBL desde hace rato. Desde hace rato. O sea, lo que están haciendo Nivera y Soulcast no tiene nombre. No tiene nombre. 12 a 12, overtime. Y a partir de aquí, pues a ver quién es el más pecho frío de los dos equipos, ¿no? Operator rascaron para Jumpy. Momento importante para el finlandés. Yo soy fan de Nivera. O sea, hace mucho tiempo era de los pesados que decían que le den de una vez el chamber, tal. Pero es que me encanta este jugador. Lo está haciendo muy, muy bien en este partido en concreto. Pero es que su calidad, pues, es más que notoria. Cushioner que vuelve a hacer esa estándar en la zona de Dish. Se infiltra para poder destrozar ese cable. Presiona un poquito. Muestra un poquito de presencia en la zona norte del mapa y finalmente pueden acabar rotando, ya que la Spike está más que orientada hacia el 6DB en este momento, la zona de ratas, ¿no? Como a mí me gusta, la zona de ratoncitos, ¿no? La zona de los ratoncitos, efectivamente. Hacia ahí que está la Spike. Paura está esperando en el lado opuesto. Y claro, Jumpy, que ha fallado el pick inicial con el Operator, ahora tiene que jugar un poco más safe desde la zona central, anclando el tiro en main. Y va a llegar la acometida, o al menos eso parece, de BBL en el punto de B. Recoge el orbe Paura, ya se ha farmeado los dos. Si plantara la Spike tendría el Rolling Thunder y eso podría ser fundamental para la situación de postplan o retake, porque Team Liquid no ha tocado ni un simple orbe. Pues efectivamente, veremos, porque de momento la Spike se orienta hacia esta zona de A
Y bueno, una vez, ahora va a ser Paura el que haga labores de baiteo. Consigue la primera, Link que tradea, se queda en el 4-4 para poder internarse. Y mira que lo hacía de manera agresiva, pero va a acabar cayendo. Ya Pique consigue también hacer ese refrag, una más para Soulcast. Y se quedan solitos Aslan y MDLL, completamente estuneado el controlador. 11 segunditos para poder efectuar el plante, lo va a conseguir MDLL. Pero la ventaja, que es más que notoria, a favor de los caballitos y Soulcast, que pone esta última baja antes de que se queden en el 1-3. Lo tiene muy complicado. DLL saca la kill sobre Soulcast, 70 puntos de vida que le restan al turco. A ver cómo lo juega, dispara otra vez, le vienen cerrando ángulos. Link le hace la apertura a la parte izquierda, cierra la ronda al Calvito para darle la ventaja en el marcador a Team Liquid y ahora ser el equipo europeo quien dispone de punto de mapa. Qué bonito, qué bonito. A ver, lógicamente, no es el Valorant más bonito en cuanto a estrategias impolutas, 300 de Kumo, etc. Pero es que a mí, sinceramente, Liquid ha sido un equipo que siempre ha brillado muchísimo por ese firepower, por esas jugadas individuales. Y este partido lo simboliza. Es BBL jugando el mapa muy bien, con mucha cabeza. Sí que es cierto que Cushioner para mí había un error muy clave. Más destello. Para mí había un error muy... Sí, Paura estaba a un orbe o una kill de la definitiva de Rolling Thunder. Se ha jugado la solo kill en B sin ningún apoyo ni nada. Y obviamente te sacas la ulti, pero no puedes hacer nada. No la puedes tirar. Claro. Porque estabas tú solo haciéndote la hero play en el punto de B cuando podías ir con tus compañeros. Esa jugada, hacerla a otro de tus compañeros, tú sacar la kill en A. Aslan, y a partir de ahí tener la definitiva para intentar sacar la ronda. Para mí, error de Paura. Y esta ronda, que es ya ronda de mapa para Team Liquid, aunque empieza muy bien para BBL, la kill de Cutioner que abre la lata. Pues sí, una kill importantísima. De hecho, se quitan del medio al Clutch Master en este encuentro. Consiguen el 4-5. Y de momento que se orientan hacia el side de A, pero jugando por parejas, ¿eh? Así que veremos si pueden intentar hacer algún tipo de fakeo o algún tipo de kill agresiva. Se quedará Jumpy para también hacer esas labores. Y mientras tanto, Soulcast que se juntará con el resto de sus compañeros. Y Jumpy, ahí está. Acaba con la vida de Aslan. Y de momento que se va a seguir jugando, pero Turco que destroza la cabecita del mayor de los Berrington para poder seguir manteniendo esta situación ventajosa del 4-3. Y a pesar de la, o sea, y además de la inferioridad numérica que tiene ahora mismo Team Liquid, lo tiene más complicado todavía porque estás jugando con un Operator Glass Cannon y en ataque en el overtime, que ya de por sí es complicado, pues en el overtime todavía más, ¿no? Cutioner que no va a poder hacer la apertura porque aparecía la Fae y la Nebulosa. Lo va a intentar ahora derrapando. Saca la primera la bala del bueno de Jumpy. Pero Soulcast, quien si no, aparece para el refrag. Es un 2-3. Ventaja numérica para BBL. Se queda solo Jumpy. Lanza la flash, pero DLL le remata. Ronda para los turcos que vuelven a poner las tablas en el marcador. 13-13. Habrá un nuevo overtime. Qué bueno es Cushioner, qué bueno es Cushioner. Y también qué bien han hecho esa cometida, ¿no? Entre tres integrantes de BBL en la zona de Dish, tenía la intuición, ¿no? De que habría algún integrante haciendo esa estándar. De hecho, la hacían. Ha habido una ronda que Team Liquid la hacía en ataque con ese doble satchel de Scream, apoyándose también en la falla del iniciador. Quizás también se esperaban ese tipo de agresiva o simplemente un integrante holdeándolo. Sea como fuere, con esa ventaja numérica de tres integrantes iban a poder ganar ese tipo de tradeos. Sacaba la kill sobre Nivera, conseguía la ventaja numérica y en esa última instancia, espectacular Cushioner cómo se la jugaba con el dash para poder asegurar la kill sobre el integrante que estaba efectuando el plante. Era Link el que acababa cayendo y a partir de ahí la ronda sí que quedaba mucho más en bandeja para sus compañeros a pesar de que caía en el intento. BBL que va a sacar otra rondita de timeout, quiere tenerlo muy claro de cara a esta segunda ronda de overtime. Y veremos si pueden hacer las mismas labores que en el primer timeout, ¿no? Que después del primer timeout sacaban 7 ronditas seguidas, pues esta vez solo necesitan 2. Y gracias, Jumpy, por ya no jugar con Operator Glass Cannon. Porque ya no es que estés jugando con Operator Glass Cannon, es que eres una Sky, no eres una Jet, no eres un Chamber, no tienes la opción de escape. Si fallas la bala, estás muerto. Dejas de estar jugando con flashes, con curación a tus compañeros y dejas de ser una Sky para ser un muñeco simple, sin cobertura y que si falla la bala, está RIP. Gracias, Sky, por haber... bueno, Sky, Jumpy, por haber rectificado y ahora jugar con 5 armas Tier 1 sin necesidad de Operator en esta nueva ronda de Overtime, que por cierto, Scream ha empezado como un diablo, 11-0, y ahora es el peor del equipo. Sí,
Sí, O sea, es que Kuutioner le está ganando la batalla de duelistas con patata. O hombre. sea, se le está ganando, Sí. pero de paliza el duelo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, ha empezado muy fuerte la ronda de pipas con cuatro bajas, muy prometedor. Alguna otra ronda importante, pero en general le está comiendo, vamos, sin ningún tipo de dudas. Tiene que retroceder Kushner en la entrada ya que se comía el cable, pero ahora sí, en segunda instancia, Ojo. van a conseguir llegar. Jumpy, cuidado porque no escucha la rotación por ratas Le ha de visto. Paura y la acaba de interceptar Kushner. ¿Cómo no? El protagonista de en este mapa de Fracture le piquea a Paura, va a poder sacar el pajarito, sigue peleando, pero Link va a acabar con la vida de su homónimo. Es un 5 para 4 ahora. Van a seguir llegando en bien el que holdeaba, pero Skin que llegaba al refracturgo que consigue una kill también. 3 para 3 al retake, Uri. 3 para 3, Nivera que se quiere infiltrar en su prisión cibernética. O lo está haciendo a modo de fake. Soulcast aguantando a su ladito. Aslan que saca la doble. Se queda solo el bicho. Es momento de superestrella de brillar. Es momento de Scream de aparecer. 1 para 3, lo tiene muy complicado en la zona de apertura. Aslan saca la primera. 1 para 2 ahora. 6 más en la recámara. El tiempo que corre en contra del bicho. Tiene que tocar a Spike. Está revisando ángulos. Le van a hacer la doble apertura. Sigue baiteando. Sigue esperando. Y Turco que aparece para rematarle. Decimocuarta ronda para Viviel. Los turcos que retoman la ventaja y vuelven a disponer de punto de mapa, Blaze. Punto de mapa, también lo tenían en la ronda anterior, pero finalmente Team Liquid que hacía de las suyas, así que veremos si esta ronda también va a ser un poquito repetición de la pasada y consiguen seguir peleando en este overtime. Lo dicho previamente, PBL, que en mi opinión por cómo juegan el mapa, lo están jugando un poquito más clean que el conjunto de Liquid, pero Liquid, la verdad que en esas individualidades se está comiendo el tarro, a excepción de Kushner, que la verdad que lo está jugando a las mil maravillas. Aslan que va a aportar esta operator Glass Cannon, pero sí que puede jugarlo de esta forma agresiva. ¡Buah! Con el Chamber, cuidado porque llegaba la agresiva de Scream, Madre. pero llegaban 3, Sí. 4 integrantes, perdón, por parte del conjunto de BBL para acabar con la vida de Scream y Jumpy, dejando la situación casi imposible y el Fracture que prácticamente está en manos Sí. de BBL. Sí, o vuelven a aparecer Nibiru y Soulcast, que ya han aparecido varias veces, o este mapa está visto para sentencia. Claro, esta micro que hacían inicial Viviel para dominar la zona de Main DA, como no había nadie jugando en Main DA o solo estaba Jumpy y se encontraba el muro de frente, no la han visto que la han hecho en otras ocasiones. Y ahora han querido jugar agresivos ellos, y como no han visto cómo nos habían percatado anteriormente de cómo estaba jugando Viviel, pues. Se han estampado, se han estampado, pero bien estampado. Llega la apertura de Nivera que ha saltado desde D. Saca la kill sobre Paura, está aguantando desde la parte superior Turco. Otra de Link, Nivera que aparece. Ha llegado de nuevo el MVP del conjunto de Team Liquid para darle la vuelta a la ronda como si de un calcetín se tratara. Llega Q, tiene los 70 puntos de vida. Activa la doble nébula para intentar dar una vía de escape a sus compañeros del bueno de Soulcast. Kutioner que se interna en ella. Intenta jugar agresivo Kutioner individualmente. Tiene que llegar rápidamente Aslan con el Operator Glass Cannon para también dar apoyo a Kutioner y tener más opciones de jugar en este 2 para 3. Recoge una banda del suelo. Kutioner hace la apertura. No va nadie en la esquina. Es Nivera quien está jugando desde la parte superior. Surcas en el apoyo. Acaba con la vía de Alan. Se queda solo Kutioner 1 para 3. Salta Nivera. Acaba cayendo. 1 para 2. Apertura de Surcas. El británico que cierra la ronda. Decimocuarta para Team Liquid. Nos vamos otra vez al Overtime Blaze. Valoran champán en esta ronda por parte del conjunto de Liquid que se ha orquestado a las mil maravillas para poder sacar esta inferioridad de locos. Ya te decía que pintaba muy pero que muy complicado, prácticamente sentenciado el mapa de Fracture para el conjunto de BBL, pero cuando menos te lo esperas llega la falla en la zona inferior. Nivera que saltaba a la zona de drop, conseguía la primera baja, le daba la información de dónde estaba la Sage del conjunto rival porque le había detectado desde esa zona inferior del site de A, le daba la información a Link. Conseguía sacar así la baja y luego a partir de sacar esas 3 kills en la zona de A, conseguían la baja, bueno, la ronda sin ningún tipo de contratiempo, lo gestionaban muy bien. En general, la segunda falla también cuando tocase la Spike, etcétera. Así que muy bien jugado por parte del conjunto de Liquid. Ahora sí que quieren llegar hacia esta zona. Operator Glass Cannon para Jumpy que saca la primera, acabando con la vida de Kushner. Van a seguir llegando, pero sin su MVP lo van a tener muy complicado. El cable destruido, tentando a la suerte el bueno de Paura. Otra para Jumpy que sigue aguantando desde la zona inferior. Triple para el finlandés, quería el Quick Shop de fantasía, pero DLL le acaba rematando. 4 para 2, ventaja para Team Liquid. Soulcast que aguanta desde la antena.
Es un 2-4 con los dos jugadores encerrados en el propio site de A. Turco Kaká con la superestrella del conjunto de Team Liquid. Busca nada más Turco. Lee que la acaba eliminando. Se queda solo DLL. 1-3. La spike plantada. Se come la falla. No puede escapar. Está encerrado. Le quiere comer por todos los flancos. Prepara la Flash Link. Se la come DLL mínimamente. Sigue acercándose, cerrando ángulos el Calvito. DLL que hace la apertura. Lee que remata. Ronda para Team Liquid. Los europeos de nuevo van a disponer de punto del mapa, Blaze. Valorant Illusion, Valorant Illusion, 15-14 al marcador. Y ahora sí que tienen ellos ese punto de partido. Pasarán al bando atacante. Y en el bando atacante es donde se genera la magia para los caballitos. Lo veíamos en la ronda pasada y en esta, con la Predator Glass Cannon de Jumpy. Ha funcionado. Y criticábamos en el bando atacante, pues ahora nos cierra la boquita porque vaya manera de strongholdear un site. Sí. Me te digo, media flash ni que sea o algo. Hubiese estado, bueno, mejor, pero sí, sí. Sí, la verdad que no, no, a ver, estado, si, juegas, muy bien. Si juegas Predator Glass Cannon y te haces esto, me sirve. Me sirve. Pero claro, si juegas Predator Glass Cannon y no haces nada. Lurkeando en ataque, pues no me sirve, ¿sabes? Eso, entonces ya problemas, ¿no? We're talking. Now we're talking. Y ojo, espérate, porque van a tirar el muro. Y quería jugar agresivos. Están esperando los 5. Se han encontrado con toda la caballería de Team Liquid. Los turcos que se han estampado. Querían innovar ahora en la jugada. Y se han metido una hostia monumental. Solo Aslan en el 1-4. Tiene que llegar rápidamente para defender el side de A. Se encuentra con Ibera. Acaba con el MVP, pero la spike que va a rotar al punto de B. Va a ser Jumpy quien se encuentre con Aslan. Le hace la apertura. Operator que remata. Es el finlandés quien pone fin al mapa de Fracture. 16-14. Vence Team Liquid en la elección de Viviel. Uri, cuéntamelo. Valorant Illusion. Valorant Illusion, Valorant Champagne, Valorant Olimpo, Valorant todo, ¿no? Valorant espectáculo, que es lo que queremos ver, ¿no? Al fin y al cabo, es lo que nos acaban de dar en el mapa de Fracture ambos equipos, ¿no? Increíble. Mágico. Yo soy fan de Liquid. A mí me da igual. Mágico. Yo, Magic. Me ha gustado. Me ha gustado. Empieza con 5 ronditas. Remonta BBL con otras 7 consecutivas. Que ha sido una locura después de ese timeout que tú bien comentabas. Y desde que han hecho el cambio de bando ha sido un auténtico toma y daca. Sí. Que el conjunto de Liquid conseguía sacar adelante a golpe de individualidades. Pero vaya individualidad. O sea, te quiero decir, si no llega a sacarse esa ronda económica con un 4K Nivera en ese clutch final, esto no hubiese podido ser posible. Y de hecho, sacaba otro clutch también para poder desbloquear esa primera ronda de overtime. Nivera, que en mi opinión, candidato a MVP de este mapa, pero también Soulcast, que ha sido muy constante durante todo el mapa. En general, muy buen jugador. Sí, 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 sí. A ver, si hay que destacar a dos jugadores del equipo de Team Liquid, son sin duda Nivera y Soulcast. O sea, sí, sin sí, sí. Nivera y Soulcast, el mapa lo gana BBL de calle, vamos, de calle. Pero, claro, tienes a dos jugadores en forma, muy enchufados, con el factor clutch también de su cara, porque Nivera y Solka se han clutcheado varias rondas o varias situaciones de 1-3 sin despeinarse prácticamente. Claro, sí. Cuando tienes estas situaciones encaradas, el mapa pinta bien para tus intereses, sí, sí. Si el resto del equipo mínimamente acompaña. Efectivamente. Oye, también destacar muchísimo a Cushioner, que me ha parecido espectacular, ¿eh? Espectacular como lo estaba jugando en general durante todo el partido en el bando atacante. Te comentaba, ¿no? Veremos si al cambio de bando puede mantener el ritmo, y vaya si lo ha mantenido, siendo clave en esas pequeñas agresivas que hacían desde el bando defensor, con 3 integrantes, 4 a veces, y luego también en esos momentos clutch que siempre aparecía. Así que chapó Cushioner, veremos si en el siguiente mapa puede seguir rindiendo al mismo nivel. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Igual que también lo que vamos a ver el 2 de julio es la final presencial de la mejor liga regional del mundo, amigos. La final de la Rising de MediaMarkt e Intel de forma presencial en el Ubit Live. Recuerdo, 2 de julio, la primera final presencial de la historia de la Rising de MediaMarkt e Intel, que se va a jugar con los dos mejores equipos de nuestra competición. Entrar en la página web, haceros con las ofertas, porque va a ser un fin de semana de 3 días con eSports, con freestyle, con música, con mucho espectáculo y con la opción de conocer también a los jugadores y al elenco de comentaristas que vamos a estar allí, y así, y también a muchos influencers y gente del ecosistema de Valorant muy influyente, como Mixwell y compañía, si no tienen ningún inconveniente en poder venir. Así que entrar en la página web, haceros con las entradas y ahí os esperamos el día 2 de julio para disfrutar de la final de la mejor liga regional del mundo con todos vosotros.
Dicho esto, Blaze, yo creo que es el momento de hacer un breve alto en el camino y volver enseguida con el segundo mapa entre Team Liquid y BBL y disfrutar de ese mapa de split entre ambos conjuntos. A ver con qué nos sorprenden. Copita, ya disfrutar. Hasta ahora, chicos. Efectivamente. Chao, chao.